Dios les bendiga, hermanos. Estamos alegres con nuestro Dios. Dios bendiga a la sociedad de jóvenes, los embajadores de Cristo, por ese hermoso tema que nos han presentado en esta hermosa tarde. Ahora, hermanos, vamos a ponernos de pie para dar la bienvenida a la sociedad de jóvenes, los hijos del Rey, quienes también nos van a estar presentando un hermoso tema. Así de que cantemos todos a nuestro Dios, ya que el Cordero de Dios es digno de todo el poder. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado y tu poder me ha perdonado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio presentar a la sociedad de jóvenes, los hijos del Rey. Y nos hemos aprendido un hermoso tema titulado He aquí el hombre. Y comienza de la siguiente manera. Era Pilato el perfecto de parte de Tiberio, el emperador romano, y era él el encargado de firmar la muerte de los prisioneros. El pueblo venía ante él para recibir juicio y él daba su sentencia. Es por eso que en este momento un hombre es apresado. Su acusación es llamarse hijo de Dios. Además, se le acusa de no guardar el día de reposo, ignorando a los líderes lo que había sido dicho por el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Con ver la envidia de los líderes, dijo, lo castigaré y luego lo soltaré, pues nada malo hay en él. Pero el pueblo y los ancianos instaban que fuese crucificado. Todo esto se daba para la redención de la humanidad caída. El juicio se había comenzado en contra de Jesús, el Hijo de Dios. No había un testigo que fuese capaz de convencer de que Cristo era culpable. Como era fiesta, era costumbre soltar a un prisionero. Pilato tuvo la oportunidad de encontrar a un hombre malvado quien había causado homicidio, esperando que el pueblo soltase a Jesús. Pilato los presentó y el gobernador dijo, ¿a cuál de los dos crees que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado en este juicio injusto. Mientras Pilato estando sentado, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos instaban al pueblo que soltasen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Amén. Y los jóvenes continúan. Hace más de 2000 años que en Jerusalén se cumplió lo que antes había sido pronunciado por los santos profetas en Belén de Judea. Había nacido santo ser que sería el salvador del mundo. Los cielos se vistieron de gala, los ángeles con gloria anunciaban a los sacerdotes, a los pastores, el nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz de buena voluntad para los hombres. El tiempo se había llegado y la profecía tendría que cumplirse. Satanás había gobernado el mundo, pero el fin de su imperio había llegado. Jesús había nacido como hombre, pero como Dios mismo era Dios, este hombre que habita entre los hombres marcaba la amenaza y la tenía el reino de Satanás. Amén.
Desde lejanas tierras venían aquellos magos que no les importó la distancia, sino conocer personalmente a Jesús, el Hijo de Dios. Cuando lo vieron envuelto en pañales, nacido en un pesebre, le ofrecieron oro, incienso y mirra, pues a pesar que era, un niño, reconocían que era más. A pesar que era. Pues reconocían que a pesar que era un niño, él era mayor que todos ellos. Pues en este niño moraba la santidad, la sabiduría y el poder de Dios. Los profetas lo habían anunciado, las estrellas lo habían guiado, y ahora están enfrente de este santo ser, Jesús el Salvador. Mientras le adoran, los profetas se hacen presentes y también le adoran. No era, sorpresa, sino una felicidad, porque entre ellos estaba el ser que marcaba la derrota de Satanás. La esperanza estaba puesta en él. El profeta Isaías dijo: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Por tanto, despierta, Jerusalén, despierta, levántate, sé fuerte, Jerusalén, ciudad santa, vístete de gala, Jerusalén, levántate, sacúdete el polvo, porque la salvación la hora ha llegado, la salvación. Bienaventurada la que la recibe. Amén. El Señor Jesús había nacido y cumplido todas las profecías de los santos profetas que anunciaron su nacimiento. Mientras él crecía, Juan el Bautista estaba llenándose de poder en el desierto. Cuando llegó el momento, Juan empezó a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien que había hablado el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor y enderezar sus sendas. Ese ya lo había profetizado el sacerdote Zacarías, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Porque irás delante de la presencia de Dios, aleluya, para preparar su camino, para preparar su camino y para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdonar su pecado por la. Gloria a Dios, amén. Para esto, mi mente. Amén. Estaban siendo sacudidas las tinieblas, pues Juan vino hablando del reino de Dios. Los líderes habían hecho como ellos querían, pero ahora venía Juan con el poder de Dios y con esa autoridad del cielo les dijo: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Los fariseos estaban molestos, pero Juan seguía haciendo la voluntad de Dios. Era en el río de Jordán que estaban bautizando, cuando de repente el Hijo del Hombre viene caminando hacia él. Juan sin dudarlo exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente se quedó asombrada, pero cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo bajó en forma corporal de paloma sobre Jesús, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Fue entonces que Jesús inició su ministerio, pasando al otro lado de Jordán, anunciando el Evangelio de la paz. Él vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos y a los pobres, a anunciar el poder del Evangelio. Este hombre comenzó a cambiar el destino del mundo. Su mensaje inspiraba paz y esperanza. Cuando el leproso le oye, fue y le pidió misericordia, diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo: sí quiero, y se limpió. Y así hizo muchos milagros entre el pueblo. Viendo Satanás la amenaza de su imperio, utilizó a los líderes que le dijeron: sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matar. Pero este hombre no se dejaría intimidar, ni mucho menos huir, pues con autoridad le dijo y decía aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día terminó mi obra. Pero es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Amén. Nada podía Satanás ofrecer a Cristo, pues todo le pertenece a Dios. A pesar de tentaciones, firmemente Jesús se paró frente a Satanás. El primer día iba a caer, y que Satanás, Jesús y él mismo. Fue el golpe que recibió Satanás cuando Jesús dice al Señor tu Dios, porque sigue siendo su peor. Este hombre recibió no, la misericordia y la derrota de Satanás en la tierra. Amén, hermano. Era el propósito de Satanás causar
tropiezo en el ministerio de Cristo a través de los líderes. Le llamaron Belzebú, pero entre tanto maltrataba a Satanás, más de lo que pasaba a Cristo. La fama se encendía cada día más y las tinieblas estaban perdiendo la batalla. El hombre que caminaba en Israel era el Hijo de Dios. Cuando la barca, los fuertes vientos amenazaban con detener su viaje, los discípulos se acordaron que con ellos va un hombre que ha hecho muchos milagros. Despertándole le dijeron: Maestro, sálvanos, que perecemos. Jesús levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Este es el Hijo del Hombre, el poderoso, el Hijo de Dios. Los vientos y el mar obedecen porque Él es el Creador de ellos. Como está escrito, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo en el que en Él habita. Él abundó sobre las aguas y la firmó sobre los ríos. ¡Amén! Así como Israel esperaba el Mesías, también Satanás esperaba para destruirle. Pero el salmista dijo: la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. La bendición del Altísimo estaba en Jesús. Cuando Jesús dice: Padre, glorifica a tu Hijo, Dios responde: lo he glorificado, lo glorificaré aún. Lo oyó el pueblo y se regocijó a Israel, porque en medio de ellos estaba el hombre que marcó la historia del mundo entero. Amén. Era necesario que hubiera tropiezo en el ministerio de Cristo. Los líderes no quieren ser enfrentados con la verdad y sus intentos fueron expuestos ante el pueblo. Aunque no lo recibieran como el Mesías, pero trataban de desacreditar su ministerio. En el consejo, los ancianos optaron por matarle, aunque no tenía evidencia de matar, pues por envidia fue condenado. Este hombre fue quien libertó a los cautivos por el yugo de Satanás. La gente que no tenía esperanza, en él encontraba esperanza. La viuda de Naín, que había perdido su única esperanza, desconsolada se dirige al cementerio para enterrar a su hijo. En esta multitud hay dolor y nadie puede mitigarlo. En la dirección opuesta viene otra multitud. En esa gente viene Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando se encuentran, ordena que paren el féretro. Ordena que paren. Y pudo decir: mujer, no llores. Y luego ordena al joven, levántate. Y se levantó. Este es de quien Pilato se refería cuando dijo: he aquí el hombre. Amén. El silencio en Israel se había terminado. Ahora se ha cumplido lo que dijo Isaías: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies que trae a Dios nuevas de la paz, que publica salvación, que dice acción. Tu Dios reina, bote tu atalá y juntamente darán voces de pueblo, porque ojo, verá que hubo nuestra generación. Amén. Gloria a Dios. Comenzando su ministerio en la tierra, enfrente de la sinagoga estaba Jesús. Él es que tenía el privilegio de dar lectura. Había fariseos y doctores de la ley, pero ahora se le da el derecho a Jesús de lectura. Dios no se equivoca. Se le dio el libro de profetas Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¡Aleluya! No te me has subido para dar buenos saludos a la palabra.
necesario. Es necesario que los niños escuchen la verdad. Este hombre le dio la fe a Zeus. Todos los sepulcros, regalos, la fuerza, mi hermoso, y eso me llenó de noticia. Solamente Jesús puede decir estas palabras. Amén. ¡Aleluya! El hombre que vino a esta tierra es el gran sumo sacerdote Jesús el Salvador, despreciado y desechado entre los hombres, pero en su amor venció todo obstáculo hasta la cima del monte. Siendo el fin de su ministerio, permitió que lo apresaran. Los ancianos, movidos por la envidia, lo habían traído para ser crucificado. Era necesario que el nombre de Jesús había sido glorificado en la tierra, pero se esperaba el momento del sacrificio. Era necesario que muriera uno por todos, y ese que murió por todos se llama el Cordero de Dios. No era extraño para la multitud, pues el día había hecho milagros. Sin saber, aquella mujer derramó un perfume de gran precio sobre Jesús. Los discípulos lo vieron como desperdicio, pero él les dijo: esta mujer ha derramado este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ella ha hecho en memoria suya. Amén. Con angustia los discípulos tenían que escuchar que el maestro iba a morir, pero esperanza era que al tercer día se levante de los muertos. Sentado a la mesa junto cantaron el himno de victoria, porque el fin del imperio Satanás llegaba a su fin. El mismo Cristo derrotó con su muerte, así como Jonás tuvo en el vientre gran pez 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Había declarado Dios lo que había entrenado a Satanás, está informado, pues nadie puede el plan divino de Dios. Amén. La angustia que sentía el maestro era palpable. Exclamando, dijo: si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga como yo quiero, sino como tu Padre mío. Eran las palabras del divino maestro. El sudor que cubría su rostro en la oscuridad de la noche no se podía ignorar, pues por nosotros ese hombre se dio en propiciación, al que debemos amarnos amor primero, y nos buscó para darnos vida. Aunque los discípulos lo amaban, pero el cansancio era demasiado, le abandonaron en la oración. Satanás estaba llevando a cabo el plan de matar a Jesús. Levantado dijo: he aquí, la hora ha llegado. Era Judas el delantero en entregarle. En el cielo había observación. Los seres celestiales miraban a Jesús ser menospreciado y vituperado. Su padre miraba a su hijo sufrir, pero todo era por amor. Gloria a Dios, aleluya. He aquí, el hombre, el mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Amén. Con orgullo los soldados apresan a Jesús. Los discípulos, como ovejas desgarriadas, le abandonaron. Esto era el cumplimiento del plan de Dios, pues todo el que en Jesús cree tiene vida eterna. Presentándoles a los ancianos y gobernador, era Pilato el que daría la sentencia. Ya Jesús había orado a su Padre: ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tú le ofreces
Los soldados le golpeaban con una caña y le preguntaban si eres hijos de Dios. Dinos quién te ha pegado. Jesús lo sabía, pero no vino para satisfacer los deseos de sus enemigos. Cada golpe que le fue experimentado en quebranto. Cada golpe que le daban herida su cuerpo. La corona de espinas traspasó su sienes. Cuando sale de ser azotado con la corona de espinas sobre su cabeza, Pilato dice: he aquí el hombre. La gente no ha entendido, pero nosotros sabemos qué significan esas palabras. El hombre de fe, el hombre de esperanza, el hombre que inspira amor, el hombre que nos salvó de nuestros pecados. Amén. Fuera con ese hombre del cielo multitud. Pensó Pilato que la gente le tendría lástima, pero al contrario, no se acordó de los favores que había recibido de Jesús. Que se habían inventado a los enfermos, habían sido sanados, ahora como que estaban lo desechan. Es condenado a muerte, comienza a caminar a su destino, el monte Calvario. La cruz sobre su espalda, la gente que se burlaba desde Jerusalén hasta el monte Calvario. Se marcó la redención al mundo entero. Es así que camina el hombre que dio. He aquí estoy para hacer tu voluntad. Padre mío, Satanás mira la muerte, pero Jesús mira la resurrección de entre los muertos y salvación para la humanidad. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, estaba llegando a la cima del monte. Dos ladrones son confiscados a su lado. Cansado por el camino, pidió agua, pero los soldados, en vez de darle agua, le dieron vinagre con miel. Jesús no quiso tomarla a la pie de la cruz. Los soldados echaban suerte sobre su túnica. Se citó solo entonces, exclamó: Elí, Elí, la sabatani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el cielo se miraba a la ciencia que lo que estaba aconteciendo en la tierra. Dios moría para salvar nuestro pecado. Amén. Con un espanto expulsará su alma, había dicho Simeón a María. El dolor era palpable, Jesús había sido crucificado. Llegó el momento en que tenía que entregar el Espíritu, pero antes de eso exclamó diciendo: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Es así que un siervo vituperado pedía al Padre perdón por los que le han acechado. Terminado el ministerio, Jesús vuelve y exclama: Padre, en tus manos se encomienda mi espíritu. La muerte había llegado al maestro, el hombre que por amor y buena voluntad había puesto su vida por liberación de los pecadores. Pues a los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Por eso aprendemos el valle de sombra de muerte, no temeremos porque Dios está con nosotros. Amén. Todo había sido consumado. El Hijo de Dios había entregado su espíritu a su Padre amado. En el momento que Jesús expiró, el sol se oscureció, la luna no dio su resplandor, la tierra tembló, sepulcros de santos se abrieron y resucitaron. Job había dicho: yo sé que mi Redentor vive, y aún después deshecha está mi carne con mis ojos. He de verle. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ya no había necesidad de matar a otra víctima, porque el Cordero de Dios había sido ser crucificado. El precio había sido pagado, porque venía el momento de la resurrección. El salmista dijo: veía el Señor siempre delante de mí. Amén. La desesperación estaba en los discípulos. En el día señalado había llegado, pero nadie había ido a ver el sepulcro. Las mujeres en levantándose de mañana fueron para echarle perfumes aromáticos. La piedra había sido removida y la tumba estaba vacía. Se sentían desesperadas, pues Jesús no estaba allí. Fue entonces los ángeles los dijeron: ¿por qué buscas entre la muerte a lo que vive? Él lo resucitó. Acuérdense con el dijo cuando estaba en
Y es para mí un privilegio dejar al hermano Brando Cisnero con la conclusión del tema. Hace más de 2000 años, un hombre vino a esta tierra. Desde el principio los ancianos líderes y gobernadores le menospreciaron, pues ya desde su infancia atemorizó a los reyes, de niño asombró a doctores, andando sobre las aguas, mar y viento le obedecen. Este hombre sin medicina curó los pueblos, nunca escribió algún libro y sin embargo lo pueden contener en las bibliotecas todo lo que a él se refiere. Nunca escribió algún himno, pero él es la fuente de inspiración. Este hombre que con desprecio Israel no quiso recibir, es el mediador del hermoso y el excelente. Porque los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros que le hemos recibido, nos han dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Este hombre vino a salvar los perdidos, sanar las dolencias. Pilato no se había dado cuenta que ese hombre era el... No se había dado cuenta que ese hombre era el enviado de Dios, aunque Pilato no pudo salvarlo de la muerte, pero en la cruz escribió: Jesús, rey de los judíos. Satán no pudo vencerle, la tumba no pudo detenerle, ni destruirle la muerte. Ahora se halla en las alturas. Dios lo alaba y lo engrandece diciendo: este es mi hijo amado. Los ángeles lo reconocen, los santos lo adoran siempre. El apóstol Juan vio y exclamó diciendo: y el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, y tenía en su cabeza muchas diademas, y tenía escrito un nombre que nadie conocía sino él mismo. Estaba vestido en ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Es por esto que en esta tarde reconocemos que ese hombre es Jesús, el Hijo de Dios. En el cielo se oyó las voces de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno del poder, de las riquezas, de la sabiduría, de la fortaleza, de la honra, de la gloria y de las alabanzas, y todo lo que está creado en el cielo y arriba de la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todo lo que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sean las alabanzas, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y todos los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Hasta aquí ha sido nuestra corta participación, y puestos en pie, y el hermano que preside con la alabanza. Cantemos al Señor. Tú eres digno y abrir los sellos, Señor. Tú eres digno y abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado con tu poder, me has perdonado. Por la participación de los jóvenes, amigos del Rey. Dios bendiga a todos los hermanos,
a todos los pastores y a todos los ministros, a la iglesia en general, Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos y esperamos que se hayan sentido confortable al lado de nosotros, alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Nos ha sido un gran privilegio poderles recibir. El día de ayer nos gozamos con la participación de los jóvenes de Richmond con el tema